Shalom. Lo que significa paz en la lengua hebrea es su hermano Benjamin desde el campo de GMS, Mississippi. Y quiero dar toda la gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rekha Kodash, doble honor a los apóstoles Gran Pedro de Molino. Saludos a ustedes, hermanos, que están empujando las palabras verdaderas de Yahweh, Bahashem Yahushai, y las pocas hermanas también que nos apoyan en esta labor. Y hoy, bueno, esta mañana yo quiero hablar un poquito sobre las escrituras, la profecía que ya vemos en este mundo, porque este planeta es ya estar en el fin de su siglo. Y sabemos esto es porque según a este libro, San Mateo 24, la profeta Esdras, en el cuarto libro de Esdras, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 15, capítulo 16. Sabemos este mundo ya está en el fin. Es porque todo lo que vemos ahorita, en este momento, los otros países, la gente que están protestando contra sus gobiernos, todo esto estaba escrito en las escrituras. Nación contra nación, la gente contra otra gente. Y algo que va a pasar bien pronto será un peleo contra Edom y Saúl, contra su hermano Jacob, las 12 tribus de la nación de Israel. Será algo como se llama en inglés, race war, okay? un peleo de racismo o racis, los llamados blancos contra los llamados negros, los llamados indios nativos y también los hispanos nativos, latinos, perdón. ¿Y por qué la gente o las ovejas perdidas de Yahweh Shem Haoshai ya están en el mundo, ya viven? Y en este momento era una palabra, una frase de minoridades, minorities. Hay otras frases para los indios nativos, the red people, okay. Hay otras palabras o frases para nuestros hermanos y hermanas, los mexicanos, los llamados mexicanos, pero en realidad son de las tribus de Yeshakar. Así por eso, lo mismo que tenemos las 12 tribus de la nación de Israel, Esaú y Edom, tienen sus hijos también. Así por eso, cuando el mundo dicen que, oh, no era mío, ok, para mí yo no hizo nada, pero en realidad era el padre, su padre, lo que sea, es porque Yahweh Shem Haoshan requiere el pasado. Y la verdad es que tú eras tu padre, ok. Así por eso tienen blame en este game, y no hay nada que puede decir contra eso, porque es bien claro y plano que Yahweh Bahashem Yahweh Shai no mire solamente en tu rostro como hermano, como hombre, ¿vale? Mira a su nación completo. Así por eso, si tienen algún maldito en tu nación, hay un juicio para toda la nación. Si Yahweh Bashim Haoshai no quieren matar a esa persona singular, hay un juicio, hay un judgment para toda la nación. Y es lo mismo para nosotros.
la gente de Israel, la nación de Israel, porque tenemos Lamentaciones, el libro después de Jeremías, en capítulo, yo creo que es capítulo 5, cuando se dice que nuestros padres cometieron el pecado contra Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Pero ya sus hijos, nosotros, están viviendo en el juicio de los hechos de ellos. Y también eso es algo que va a pasar con el hombre, con el hombre blanco. Ellos llamaron blancos, pero en realidad son los edomitas, la gente o los hijos de Esaú y Edom. Y el libro de Abdías se dice lo mismo, que hay un juicio que va a pasar a esa gente. Y esa gente, los edomitas, ya viven en la tierra. Y hay un cubrimiento de esa gente en todo el rincón del mundo. Así por eso, porque tienen las batallas, tienen la milicia, las armas, todo eso. Porque si saben o no, ellos están preparando para la tercera guerra mundial contra Irán, Rusia, China y otras naciones también. Pero las escrituras dicen que este es el tiempo de Yahweh's judgment. Okay. Y para este momento es todo lo que yo tengo en este momento, y ojalá era edificante para ustedes. Continúan orando a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y hasta la próxima. Digo Shalom.